Thank you.
President, this concludes the order. Especialmente
a un país al que consideramos desde siempre amigo, por el que podemos empezar a veces, y por lo mismo tenemos el deber. Sabemos que en este país democrático la opinión pública es muy importante y entenderá en la razón. Así como tenemos la convicción de que vuestro gobierno sabrá considerarla para estudiar en conjunto lo que es resignarnos a vivir encerrados en un nuevo feudalismo. Los más poderosos quizás pueden más, pero condenados a vivir en un mundo agresivo, inestable, lleno de lucha y el propio interés recomienda un intercambio armonioso y liberal con toda la ciudad. No obstante, aún en nuestra política comercial, debemos mantener una posición equitativa y solo precisamos socios cooperadores, fuertes en capital y tecnología, con los que podamos trabajar en conjunto para forjar un mundo mejor. Afigurado, nuestro país es hoy, como lo fue en el pasado, tierra de paz y de democracia. Esa paz y esa democracia que hoy quisiéramos ver integral, entonces son términos indisolubles. No tendremos la una sin la otra. Uruguay, una vez más, reafirma su convicción en ambos objetivos que son es este espíritu con que hoy saludamos a usted, a su gobierno y a este pueblo amigo del nuestro desde los orígenes mismos. Our century and a half of independent life since then has demonstrated our faithfulness to those principles. People are common. I would not be sincere, however, if I did not mention that our country is still experiencing serious problems that stem from both domestic and international causes. It is not easy, Mr. President, to strive for the consolidation of our hard-fought position to be called permanently in order to the mutual advantages of fair and open world trade. We have come to exchange views with you and your government on many of these problems. We shall speak frankly, as we always do, more so in a country we have always considered a friend. We may at times disagree, but precisely we know that public opinion is very important in this democratic nation, and we therefore understand our position. We are also government will take them into consideration when we look together at ways that people may survive long, although condemned to live in an aggressive, unstable, and violent world. The weaker, like us,